Hace exactamente 5 años se callaba una de las voces más imprescindibles de la literatura en español. Para conmemorar ese lustro sin Carlos Fuentes, decidimos aprovechar que hay también 3 libros suyos que cumplen este 2017 un aniversario, como ya lo contó Mauricio. Y para empezar, sin más, le voy a dar la palabra a el primer libro que se publicó hace 50 años, de los 3 que conmemoraremos, es Cambio de piel. Cambio de piel es una novela importante para la literatura mexicana, pero ¿acaso lo es más para la historia de la literatura mexicana? Pues continúa y de algún modo culmina el largo proceso de emancipación cultural que se inicia con nuestra independencia política en los albores del siglo XIX y que durante toda esa centuria se esfuerza en definir nuestra propia identidad que constantemente se debate entre las culturas originarias y la cultura europea impuesta sobre aquellas. Con la Revolución Mexicana, el debate implícito o explícito, privado o público, expresado lo mismo en artículos de revistas literarias que en enardecidos manifiestos políticos, continúa entre quienes defienden un nacionalismo a ultranza y quienes consideran que aún el nacionalismo, como lo consideró Jorge Cuesta, es un concepto importado de Europa y pugnan por la preeminencia universal de la cultura sobre la pretendida mexicanidad. Zonas Sagradas se ha considerado, dentro de la vasta e inabarcable obra de Carlos Fuentes, una novela de menor envergadura, comparada con otras como Cristóbal Nonato, La muerte de Artemio Cruz, Terra Nostra e incluso Aura, con la que comparte muchas obsesiones o semejanzas. O bien, quizá también, pues yo había dicho que era un prolegómeno a Cambio de piel, pero me equivoqué porque fue primero Cambio de piel. Por ello cuesta trabajo encontrar, fuera de la academia, que todo lo registra, estudia y cataloga, textos que destaquen sus grandes virtudes, el encantamiento que provoca en un lector desprejuiciado. Más se habla de María Félix y su hijo, el también actor Enrique Álvarez Félix, por supuesto, en cuyas figuras están inspirados los protagonistas de esta novela, la actriz Claudia Nervo y su hijo Guillermo, Guillermito o Mito. Digo que están inspirados en sus figuras porque lo que construyó en esta novela Carlos Fuentes fue mucho más allá de ser una historia sobre una estrella del espectáculo, género que a su manera ha prosperado en México con resultados siempre irregulares. No. Zona Sagrada es otra cosa y me agradó la idea de hablar de ella en este homenaje al gran novelista, justamente por la curiosidad y la convicción de que la obra de un autor, incluso el más antiguo de todos, es un ser vivo y cada lectura renueva al infinito sus posibles reverberaciones e interpretaciones. Cristóbal Nonato es una novela montada sobre las trampas de la memoria y la complicidad del lector. Todo lo dieciochesco que puede ser un autor del siglo XX entonces. En el caso de Carlos Fuentes, la memoria de su carísimo modelo, Tristram Shandy, en mi caso, pero sobre todo en el tuyo, el lector designado, se trata de la memoria de cuanto puedes asumir que es y cabe en una novela río como la del Nonato. Al igual que en Terra Nostra, que 40 años atrás obtuvo el premio Rómulo Gallegos, en sus páginas la historia tiene un lugar central. Vaya novedad en un autor al que siempre apasionó el empleo de la narrativa histórica para construir un pasado, pero que antes se ocupó con seriedad en entenderlo, lo que es muy diferente. Al contrario de Terra Nostra y otros títulos de Carlos Fuentes que tuvieron a la historia como su Rosa de los Vientos, la cifra de Cristóbal Nonato está en el espíritu satírico que la envuelve. Es un texto que en su tiempo fue considerado, punto menos que escandaloso. Es de un erotismo realmente inédito, como lo decía en mi texto,
en la historia de la literatura mexicana, hasta donde yo lo sé, quizás por ahí algunos sonetos procaces de Salvador Novo que no se publicaron en su tiempo, sino que circularon clandestinamente hasta que los editó tiempo después Alberto Dalal, si mal no recuerdo. Pero en fin, son páginas de un gran erotismo que me parece importante destacar como parte de las contribuciones liberadoras a la historia de la literatura mexicana. Beatriz de Moura, la directora del editorial Tusquets, que durante muchos años dirigió junto con Berlanga la colección de La Sonrisa Vertical, esta literatura erótica en lengua española que fue tan importante en la transición española, me decía que había suspendido ya esa colección porque el erotismo ya no estaba confinado a una colección, sino que el erotismo ya circulaba de una manera absolutamente natural en cualquier novela. Yo creo que en buena medida eso se debe a un escritor como Carlos Fuentes, que no se guardó recoletamente ningún tema que quiso tratar. Este es el pensamiento político en los escritos de Fuentes sobre la frontera. En el tiempo problemático de la gestación y la firma del Tratado de Libre Comercio, la escritura de Fuentes se radicaliza y con la fuerza política de sus mejores obras, La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, por ejemplo, denuncia los abusos que se cometen en la zona en que colindan México y los Estados Unidos. Fuentes produce escritos sobre esta coyuntura inspirados en ella o acerca de las relaciones y los acontecimientos que suscita. Focaliza su mirada narrativa en la frontera y analiza, describe las condiciones reales de la vecindad en el país poderoso y el débil vinculados por una relación desigual. La frontera de cristal, que se ha presentado como una novela en 9 cuentos, que fue publicada en 1995, es emblemática de la preocupación de Carlos Fuentes por la relación entre México y los Estados Unidos. Fuentes fue un niño de frontera debido a la profesión de su padre, el embajador Rafael Fuentes, que dado a esto, él llega a los Estados Unidos a la edad de 4 años y los deja para ir a Chile con su padre y su madre, desde luego, su familia, y se va de allí a los 12. O sea que tuvo un tiempo suficiente, 8 años, para reconocer ese país, los Estados Unidos.